Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos son como el béisbol y los ciclones. Nos tocan tan de cerca que todos tenemos algo que decir. De ahí que sigamos tan a pie juntillas sus elecciones y demás avatares de la política norteamericana, saquemos nuestras propias conclusiones y nos pronunciemos sobre lo que vendrá. Como se sabe, las relaciones entre dos países fronterizos como los nuestros no transcurren solo en los órganos de política exterior, sino en una red de canales paralelos entre los cuales los de la educación y la cultura resultan clave. Como con cualquier otra dimensión de las relaciones, para entenderlas hay que conocer su historia y antecedentes, apreciar su crecimiento y desarrollo en las más adversas circunstancias, tener claro el balance de sus resultados, identificar a sus principales actores de ambos lados y, muy especialmente, comprender la lógica que ha inspirado a la política cubana hacia los intercambios y cooperación desde fines de los 70 hasta hoy. En la perspectiva de cambio que se avecina con la nueva administración, un abordaje educado y culto que lo facilite contribuiría decisivamente al interés nacional. Politólogo, ensayista e investigador, uno de los más reconocidos escritores cubanos de la literatura histórico-social y uno de los intelectuales más activos y respetados en los debates sobre Cuba. En Para Leer Mañana, Rafael Hernández. Cuando Fernando Ortiz diferenciaba cubanidad y cubanía, no establecía distingos ideológicos. Y cuando hablaba de pertenencia a una cultura dentro y fuera de la isla, no se limitaba al gusto por los frijoles negros dormidos o a no poder controlar el movimiento de la cintura ante ciertos toques irresistibles, sino a la conciencia de sí y la voluntad de mantenerse como parte de una comunidad real, no solo evocada en frases e imágenes que reivindicaba su identidad cubana. Aquí, sin embargo, no vienen llegando todas las respuestas, sino más bien se empieza a andar el camino de las preguntas difíciles. Cuando algunos proponen colocar la condición cubana como algo superior a diferencias e intereses con todos y para el bien de todos y demás citas martianas, y declaran su adherencia a la nación, más bien están abriendo una caja de Pandora, que lejos de resolver verbalmente la ecuación de la unidad nacional, la complica. De forma clara y lenguaje directo, alejado de complejas retóricas académicas, es capaz de transmitir sus pensamientos y llegar a un amplio espectro de la población. Sus libros y ensayos exploran con profundidad y visión histórica diversos temas de la sociedad, la cultura y la vida en Cuba. Rafael Hernández Rodríguez nació el 21 de enero de 1948 en Cabaiguán, Santi Espíritus. Se graduó de instructor de Historia de la Filosofía en 1971 y de Literatura y Lengua Francesa en 1973 en la Universidad de La Habana. Hizo su maestría en Ciencias Políticas en el Colegio de México en 1977 y posteriormente se doctoró en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como profesor de secundaria, traductor y profesor universitario, investigador titular en el Instituto Juan Marinelo y docente del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Integró el núcleo fundador del Centro de Estudios sobre América, donde fue investigador titular y director de estudios estadounidenses, y fundó en 1981 la revista Cuadernos de Nuestra América. Ha sido coordinador de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, y profesor visitante de estudios de posgrado en universidades estadounidenses como Harvard y Columbia. En 1995 fue encargado por el entonces ministro de Cultura Armando Jar a dirigir la revista Temas de Ciencias Sociales y Estudios Culturales, lo que realiza hasta la actualidad. Ha publicado numerosos libros y ensayos, y sus trabajos han sido reproducidos en prestigiosas revistas cubanas y extranjeras. Ha obtenido varios premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de la Crítica en 2001. Ha incursionado también en la poesía y la dramaturgia. Es miembro de la UNIAC desde 1975. Su obra es evidencia del ejercicio del criterio, dando espacio al análisis desde diferentes perspectivas para un mismo acontecimiento. Sus palabras, más que un análisis teórico, se convierten en vivencias que han sido observadas desde su esencia y procesadas a partir de su vasto conocimiento y su experiencia. El 27 de abril de 1935, Antonio Gramsci entró a la muerte y también, naturalmente, a la inmortalidad.
Su recepción en Cuba ha sido traída y llevada por los avatares de la política y el debate de ideas. De cierta manera, ha representado un cierto termómetro del oleaje intelectual e ideológico entre nosotros, no solo en relación con el marxismo, su enseñanza teórica y doctrinal, sino con la interpretación de lo político y lo cultural, y en la discusión sobre tópicos como dominación, hegemonía, intelectual orgánico, sociedad civil, papel del partido, democracia. A pesar de que gracias a la Gaceta de Cuba, El Caimán Barbudo, la revista Temas y más reciente y muy especialmente la cátedra Gramsci del ISIC, Juan Marinello, así como otras instituciones y publicaciones, se han naturalizado conceptos como sociedad civil y la reacción alérgica ante el término se ha ido apagando hasta el punto de usarse normalmente en los medios y los discursos. Todavía hay un largo trecho que andar en la asimilación de la obra del dirigente y pensador político italiano. Cree en la importancia de apropiarnos de la historia, no como un cuento de hadas, sino como un tema complejo, con aristas y continuos enfrentamientos. Enemigo de la simplificación en la enseñanza de esta materia, para que nuevas generaciones hagan un análisis crítico de etapas precedentes. Cuando mi primo José Manuel y yo llegamos a Sopimpa, Escambray, había pasado menos de un mes de Playa Girón. Casi lo primero que hicimos fue buscar la caña brava más alta que hubiera por los alrededores y plantar la banderita de territorio libre de analfabetismo que todos llevábamos en las mochilas. La consigna de nuestra brigada de alfabetizadores era que la bandera más alta era la que ganaba. Esa noche, Chalín, el guajiro que yo alfabetizaba, me informó que íbamos a dormir en casa de su hermano porque él tenía guardia en el hospital. Me la tienen jurada y no puedo dejar a la mujer y a los vejigos solos aquí. Cuando le protesté por no dejarme acompañarlo, se sonrió y me preguntó si yo sabía manejar el R2. Esa noche, de mi primera guardia como parte de una escuadra de guajiros milicianos, en el edificio apenas terminado de un hospital serrano, todavía vacío, vigilando un valle iluminado por la luna llena con un fusil semiautomático checo M52 que tocaba por primera vez, me dejó una huella de esas imborrables. Yo tenía 13 años. Profundo conocedor de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, su obra se extiende a otros temas como la emigración, la seguridad internacional y, en general, la cultura cubana. Su espacio de debate mensual en los últimos jueves de Temas es un notable aporte a la batalla cultural de estos tiempos. El Instituto Cubano del Libro ha anunciado como parte del catálogo de la editorial Gente Nueva la próxima publicación del libro Picuala, de la multipremiada y joven escritora habanera Elaine Vilar Madruga. De este libro se ha dicho que tiene la audacia de tratar con una coherencia total el tema del género y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. El texto presenta a un niño que se siente atrapado en el cuerpo de una niña. Nada lo paraliza ni lo censura y permite que sea el lector quien ahonde en la reflexión sobre los roles, comportamientos y atributos que socialmente se consideran apropiados para hombres y para mujeres. Un tema particularmente sensible y humano, especialmente su tratamiento en edades tempranas, presentado en las áreas más cercanas a la vida en la infancia, la familia y la escuela. Premiado en la sección de teatro en el concurso La Edad de Oro, durante la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana en 2019, fue destacado también por el uso de recursos dramáticos y narrativos para valerse de su expresión, lo cual demuestra las habilidades de la autora en los términos de la dramaturgia contemporánea. Ferviente defensor de un periodismo ágil y dinámico, donde la población vea su caja de resonancia. Aboga por una ideología que defienda ideas contrapuestas sobre la base del razonamiento que está presente en el modo de pensar de la gente y al nivel de la educación y la cultura que hemos logrado. Casi todo lo que leemos sobre el socialismo chino resulta economicista, superficial o etnocéntrico. Con esto de etnocéntrico, quiero decir que trasplanta y juzga desde nuestros códigos, esencialmente occidentales, a esas otras sociedades tradicionales que llevan consigo problemas de desarrollo específicos, relaciones sociales, historias milenarias, mentalidades, es decir, culturas ancestrales particulares. Casi todo lo que leemos termina en un fútil ejercicio de aclamación o desaprobación ideológica, que le llaman pragmatismo al confucianismo.
vuelta al capitalismo a una política dirigida expresamente a modernizar una sociedad más bien precapitalista en muchas regiones. Capitalismo de Estado a un régimen político y un orden económico e ideológico que recupera confucianamente el sentido de la eficacia política y los valores del socialismo marxista, no del capitalismo keynesiano. Liberación mercantil y privatización a un socialismo con características chinas que mantiene el poder preponderante del Estado y su densa red de atribuciones y regulaciones. Reflexionar sobre la índole actual de las relaciones entre Cuba y China e intercambiar observaciones que contribuyan a caracterizarlas permite analizar también algunas lecciones diferentes de ese otro socialismo. Considera la política no como el reino de la voluntad y los deseos, sino también de las necesidades y del realismo. Lograr un pensamiento crítico construido sobre la base de una cultura de diálogo y polémica es esencial para enfrentar retos externos e internos. Rafael Hernández es nuestra propuesta para leer mañana.